compra. Hemos comprado un voladero. A ver cuando llega. Su zapatito. Bueno, ahora ya no es tan grande, el zapato se ha proporcionado un poco. Dije, es que ya estoy empezando a comer solo. Y ya no quiero de esto. Qué guapo está, ¿no? Sí, está precioso. Y vuela un montón. Aunque no parezca. Vuela muchísimo. ¿Está la jaulita? ¿Eh? ¿Qué viene aquí? ¿Eh? Pues está así todo el día, ¿eh? No se quiere quedar ahí. Esto es provisional. Como no tenemos muy seguro si lo vamos a poder soltar, por ese motivo, porque está súper acostumbrada a nosotras y por el problema de su patita. Esto es una medida provisional. Hemos comprado un voladero así más grande, que gracias a las personas que nos ayudáis podemos hacer cosas así, porque está el voladero 500 euros, más los complementos y tal. Y lo vamos a dejar, como vivimos en una zona rural, muchos animales tienen problemas y muchas veces en los centros de recuperación de fauna salvaje, los animales con problemas los sacrifican, pues hemos decidido que vamos a tener un pequeño espacio para aves con problemas que no podrían llevarse a... para aves pequeñitas como él, ¿no? Que no podrían llevarse a un centro de recuperación. O sea, que es una inversión también para ayudar a, pues ya sea un gorrión, una urraca y cualquier animal pequeñito que pueda tener una vida, calidad de vida, incluso estando tullidito, ¿no? Pero que pueda vivir y ojalá pues, tener más compañeros como él. Pero está muy bien.